Así por eso le dije, ¿estás llorando? Porque decía, es que ¿por qué ponen esos temas? Esos temas no se pueden tocar en la televisión. Y le digo, si no se tocan aquí, que se ocultan. Y es que ¿por qué a Adrián le ponen eso? ¿Por qué lo exponen así? Y yo le decía, güey, o sea, pero se puso de su lado. Sí, sí lo noté. Allá afuera estábamos hablando, que Sí lo noté. no, que por qué, que por qué lo exponen así. Y yo dije, ¿qué dije de ti? ¿Qué dije de ti? ¿Qué dije de ti? Dije algo así como, ay, mi memoria de Chorlito. Pero yo dije algo así como de que Gala tiene la razón y se puede expresar y no sé qué. Y se aventó una como de, pues lo hace siempre y expone así. Yo dije, what? Bueno, Órale, güey. vamos en problemas. Sí. Pues no muchos, porque nosotros estamos vibrando alto. No, güey, pero anda vibrando bajo. Muy bajo. Contó que cuando se fue Adrián, que dijo que no era justo, que lo exhibieron así, y de hecho yo la vi y le dije, ¿estás llorando? La vi ahí como con su ojito Remy. Y dije, ¿es en serio, güey? ¿Estás llorando? Por un cabrón que se dedicó a humillarte ese pinche día, güey, mientras tú estabas llorando. O sea, porque los últimos días te trató bien, ahora lo quieres. Sí, porque tuvieron varias pláticas aquí en la mesa. Claro, porque era parte de la estrategia de Adrián. No es de ayer. Ya llevaba días. Ay, ustedes están bien aburridos, yo ya me voy. Sí. Y se venía para acá. Y los vi platicando, los vi con Torre, desde el viernes. Que los vi aquí platicando, estaba aquí. Ya, que Adrián me sentó. Tiene labia, le decía. No, hombre, ay, estás hermosa, tú no sé qué. Y tú así me decía, a mí también. Ay, qué guapa te ves, Gala. Sabe ganarse la gente. Ah, muchas gracias. Yo, mira, yo no me creo ni las cosas malas ni las cosas buenas.